Ya voy a hablar. Casi hay 2000 personas. Hola. No he hecho un you know como en ¿qué? Una semana. Casi una semana. Extrañaba you know. Era tiempo. Ahora estamos en Argentina. Viajamos todo el día desde ayer, de las 10 de la mañana hasta la 1, creo, no, las 11. Creo que hasta las 11 de la noche. Así que dormimos mucho. Me acabo de levantar hace, creo que hace como 2 horas. Y ya son como las 3, creo. Pero, ya. Yeah. Estamos en Argentina, boludos, boludas. En verdad, no sé qué significa esa palabra. Solo sé que es como un güey de México. Aquí es un boludo, creo. Tengo hambre. Mucha hambre. Ya ordené room service. Mira. Mira lo que me regalaron. Es para ayer. Uno de los regalos. Por el año de ciencia. Por 2 años de ciencia. ¿Qué es esto? Y luego. Acá. Todos los nombres de los chicos. Es Chris. For Lucas, Richard, yeah, Eric, and Brian. Está muy lindo, qué lindo detalle. Sabdi, Sabzab. Y más fotos de nosotros durante la banda. Por si no saben, la gente nueva que me sigue, que nos sigue. Ayer fue 2 años que cumplimos como Ciencio. Y aquí hay como los logros, las canciones que tenemos en el disco 2017, 2016. Latin American Music Awards 2016, reconocimientos, collaborations, remixes, featurings, premio nuestro 2017, todos los premios que me ganaron, Masaya Tour, Kids Choice Awards MTV Meow, Billboard's Premier Seat, oh, qué va, Bolivia, México, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Italia, España, Chile, Argentina. mucho lugar, ¿no? Tu visita en Argentina. En Argentina. Ta 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 ta. Gracias por esto. Me hizo recordar de muchas cosas.
All right. Ovoids. Yeah. Lindo detalle. Anyways. Me quemé durísimo la nariz. Como ya saben, o las que no saben, estuvimos en Ecuador. Ya terminamos el video de mamita. Y durante la grabación me quemé durísimo. Aquí no sé si pueden ver. Está como un poco ya oscuro. Está, no sé si se ve muy bien. Pero sí, me quemé. Y la nariz también, mira. Miren. Me duele mucho. Pero. Sí, es la vida. Oh, well. Can't do anything about it, right? Llegamos a Argentina ayer. Fue una locura. En verdad, nosotros pensábamos que se iban a quedar como quietas, como en línea, porque había como una línea. Y dijimos, wow, qué cool. Aunque nos gusta también la euforia. Pero todos estaban como en línea. Y pensábamos que íbamos a salir tranquilo. Pero al final fue, boom, algo súper grande. Pero nos gustó igual. Lo mejor que puede pasar cuando uno está viajando es que el avión no esté lleno. O sea, hay asientos para que uno se duerme en 3 asientos. Y eso es perfecto. Eso me encanta. Eso es lo que hice. Ya. Una ascensión me regaló esto. Me encanta. Ya lo uso en cada avión. Lo uso así, para dormir. Así. Lo cool es que es de anclas. Me encantan las anclas. Mira. Aquí también fue una ascensión. You see? Yeah. Voy a leer sus comentarios. Oh, by the way, este Yuna va a durar una hora. ¿Qué? Okay. Ahí está mi cama. Voy a acercarme un poquito más. Miren mi celular. Está como broken. You see? It's like kind of like. You can't really see. But right here, it's like all smashed. Right here. ¿Qué dicen? Rebeca Guerrero 56. Quiero. Victoria Z. Besitos. Nicole E. Amo. Ya que. ¿Por qué hackeaste a Eric en Twitter? ¿Por qué hackeaste? ¿No? Hackeé a Eric. Yo ni sé quién fue. Ese es Renato, no sé si lo pueden escuchar. Love from Israel. Wow, this is so cool. Like literally every you know, I'm seeing Israel and Philippines and all these other places outside of Latin America and United States. It's cool. ¿Qué más me dicen? ¿Qué hay? Oh, miren también. No sé qué, me mordí en el show de el último show que tuvimos. Ya me duele muchísimo. ¿Cuándo viene a Colombia? Valdera, queremos ir a Colombia. Toronto, I miss Toronto. For real, I think there's like this place called Chinatown or something in Toronto. We were gonna go, but we didn't have time. Your top fan, Maria, is here. Hey, Maria, I love you. Je t'aime. Canada
Canada, Montreal wants a Masia tour. CNCO wants a Masia tour in Canada. Come to the Netherlands. I'll go. I want to go to the Netherlands. Sí, vamos a Córdoba el 15 de enero. Así que toda mi gente, todos mis inscripciones de Córdoba, las veo ahí el 15 de enero. Si no saben, pueden checar todo en la página web cinciomusic.com. Chicas, cuando llegue a casa, voy a empezar a llamar a fans de You Now. Para que conozcan a mis hermanos, mis perros, mi abuelita. ¿Qué fue eso? ¿Por qué comentan eso? Are you coming to Houston Rodeo next year? I'm never going to Houston for sure. Masia Tour has to go to Houston. Israel. Yeah, Israel, exacto. Valentina Posadam. Sí, para que conozcan a Israel. Él no habla, ¿eh? Él es más tímido que yo. Y bueno, yo ya no soy tímido. Antes era súper mega tímido. Yo vi videos de cuando estaba en la escuela. Era súper súper tímido. Pero cuando trataba de teatro, de actuación, no estaba tímido. Raro, ¿eh? Sally, que te estamos esperando. No vamos a salir hasta... Creo que en una hora. Por eso estoy haciendo este una. Are you coming to Orlando, Florida? Yeah. It'll be your first time if you go to Orlando, Florida. But we want to go. ¿Cuándo a Honduras? Pues cuando nos inviten. No. Okay, so quedan 45 minutos de este directo. ¿Cómo se dice? ¿Indirecto o directo? Canta Escábete Conmigo. Hey from Australia. Hello to all of my Aussie CNC owners. Our Aussie CNC owners. Love you so much. Joder, saca la cabeza por la ventana. Yo no estoy en el lado de la calle, así que si saco mi ventana nadie me va a ver. Me están preguntando si yo quisiera ser youtuber. No, me gusta ser cantante. Pero mi mamá le gusta la idea de hacer YouTube videos como con mis hermanos para que lo conozcan. Y yo también, a mí también me gusta la idea. Porque hace muchas cosas. Mis hermanos, mi mamá, son muy divertidos. Por eso estoy tan emocionado por volver a mi casa. Para volver a mi casa. ¿Qué es lo vergonzoso que hiciste y no nos quieres contar? ¿Cómo así? Yo he dicho algo que fue vergonzoso y nunca conté. Can I have Israel's number? Because you won't entertain me. Dang.
What is your favorite thing you do with your family? My favorite thing, we do a whole bunch of things, you know? We go camping. I really miss that. That's something we always do every year. Well, something I always did with my family. Now they still do it, but since I'm never home, I never do it. Sad. But I think the days that I will be with my family, I'm going to go camping. That's something I love to do. I also like to be in my grandma's house because that's where all my cousins get to gather around. And we all talk, we play soccer, watch movies, play video games. We do a lot of things together. Colombia, Colombia, Colombia. Saludos. ¿Te gusta de la matemática? No lo odio. Hay mucha gente que odia matemáticas. Matemática, pero a mí no me cae mal. I don't really care. ¿Sabías que te amo, Alessandra B? Y yo te amo también. Who's your favorite superhero? Jeez, that's hard. After I've watched all of the Avengers and the DC Universe movies, it's like, I think I'm becoming a nerd of superheroes now. I really like a lot of superheroes. But I'll think about it and I'll let you guys know if you ever ask me again. Me encanta que me ignores. No, no te ignoro. Marvel or DC? That's hard too. I can't choose. I cannot choose. Hi from the Philippines. Hello, Philippines. I'm seeing a whole bunch of more people commenting for the Philippines, and that makes me super happy. I love you all, Philippine Sinjuners. This thing is really hurting me. La verdad, esto me está ardiendo. Me duele mucho. Honduras los espera. Hoy no entiendo inglés. Well, hay gente que habla inglés. So, perdóname. I have the same bed. You have the same bed? Really? Cool. It's really comfortable, huh? I slept in it for 12 hours. Ooh. 40 minutos. Okay. Pregúntame cosas, lo que sea. Lo que sea, whatever. Que sean muy interesantes las cosas. Okay. ¿Tengo que hablar inglés para que me mandes un beso? No, de hecho ya mandé besos a mucha gente que me escribe en español. Mira. ¡Mua! Do you ever, was ever drunk? Have I ever been drunk? Nope, never in my life. I've never been drunk. Soy tu cuñada. Cuñada, salúdame. Hola, cuñada. No sabía que estabas casado con uno de mis hermanos. No sabía. ¿Qué te gustó más, Colombia o las colombianas? Las parceras, obviamente. ¿Cómo te sientes? How you feel with the rest of Ciencio? How do I feel with the rest of the guys? Cool. I mean, we all have the same dream. We get to live the same dream. So it's a dream come true, you know? It's easier being with four other guys that love to do what you do. I feel really grateful. ¿Cómo se están preparando para Viña 2018? Siendo que estoy en una entrevista. Bueno, todavía no hemos preparado nada para el show. Pero cuando regresemos de casa de la vacaciones con nuestras familias, vamos a preparar algo muy duro para que les guste a toda la gente de Chile. Camila Cabello o Ed Sheeran. Although I like Camila too. But I've been a Ed Sheeran fan for 6 years. Five years, yeah.
inglés o español. Spanglish. ¿Te gustan tus rizos? En verdad, no. A mí no me gusta que mi pelo sea así. Es muy difícil. Muy difícil. Pero, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿sabes lo que siento? Yo siento que a la gente que tiene el pelo rizo lo quiere alaciado. Lo quieren straight. Y la gente que lo tiene alaciado lo quieren rizo. Eso es algo chistoso. Joel, en verdad que ayer hicieron escala aquí en Perú. Sí. Casi siempre hacemos escala en Perú y Panamá. Perú, Panamá. Ya. Yeah. Are you more of a tea or coffee person? I'm more of a tea person. Especially since, like, I have to watch my voice a lot. I have to, like, take care of it. I have to drink a lot of tea. And I like it, too. I like tea. En el concierto del 16 en Hipódromo, ¿subiré alguna fan? Pues sí, será cool. Sería super cool. Have you seen the Flash series on Netflix? No, I have not. My brother has, though. He says it's cool. But, like, I haven't watched it. ¿Qué coreografía te gusta bailar? A mí me gusta el de pa, 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 pum, 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 ca, tan fácil. Pa, tum, ta, ca, ta, pum, ta, ca, ta, chu, ca, chu, ca, tu, tu, ca, ca, tu, ca, ca, ca. Nadie como yo ya estará en el... ¿Qué? ¿En el qué? ¿En el qué? What is your best experience in Bolivia? I would say the concerts. I really didn't think there'd be so many people. No pensé que iba a haber mucha gente. Gente, mucha gente en los conciertos de Bolivia, pero había muchísima gente. Stop being so innocent. What do you mean? What do you want me to do? ¿Hay posibilidades de que se cancele el hipódromo por los incendios en Buenos Aires? No creo que se va a cancelar. No lo sé nada de eso. Saludos de Italia. Saludos, bambina, bella. Gracias por el apoyo. Saludame que ayer fue mi cumpleaños. ¿En serio? ¿En serio? Pues felicidades, Yubiris M. Te quiero mucho. Espero que disfrutas tu día. Igual que Sadiel. Igual que el cumpleaños de CNCO. Te quiero. ¡Mua! Melissa M. pregunta, ¿saldrías con una CNCO de 21 años? Sí, claro. ¿Por qué no? A mí me gustan las mayores. No, pero no es tan... No es una diferencia tan grande. O sea, casi cumplo 19. ¿Brasil en 2018? Sí. I promise. Te lo prometo que vamos a ir a Brasil 2018. De seguro. Igual que el Más Allá Tour en Estados Unidos y Canadá. Eso es un hecho. Y boom. Mira, una fan de Ecuador me dio este y me gusta mucho. Pero ahora tengo como demasiado, ¿no? Y siento que me falta una. Sí, me falta una. Ya hay cuatro ahora. Es el que me faltaba. Hay cuatro aquí y tres aquí. En verdad es demasiado. No sé por qué tengo tantos. Pero... Whatever. Whatever. Si algún día te tatuaras, ¿qué harías? En verdad, no creo que me voy a tatuar. Pero si me tatuaría. Me tatuaría creo que como aquí. Como la mano, algo ahí. La mano como aquí o ahí, pero chiquitito. Nunca me haré un sleeve o nada así. Veo que te gustan mucho ser un niño. ¿Es por algo especial? Sí, moda. Me gusta usarlo por moda, no sé. Y ya es como costumbre. Ya si me quito los anillos me siento como desnudo. Joder, ¿saldrías con una fan puertorriqueña?
puertorriqueña, colombiana, brasileira, mexicana, argentina, costarricense, chilena, lo que sea. Lo que sea. Joel, ¿cuándo vienen a Italia nuevamente? Espero verlos a Roma, en Roma esta vez, besitos. Creo, no es un hecho, pero creo que vamos a ir el año que viene también. Vamos a hacer muchos tours, muchos tours. Menos promo, más tour. Do you promise to come to Brazil in 2018? I promise, Didia. Okay, that's a weird name. I promise. Nadie como yo es otra estafa. Es como más o menos estafa. Pero no puedo contar, es más. ¿Volverán a Argentina otra vez? Sí. Vamos a estar en Argentina mucho. ¿Me das un besito? Sí, soy Katrina. ¡Au! Joel, ¿cuándo vendrán a El Salvador nuevamente? Los extrañamos. Y nosotros a ustedes. Creo que el próximo año también vamos a estar en El Salvador. Ojalá vuelvan a Guadalajara. Mis zapatillas, las quiero ver de nuevo. Sí, de seguro vamos a estar ahí de nuevo. No sé cuándo, en 2018, pero de seguro. You guys are amazing. I would to meet you all one day. I would. I think you. I don't know what you meant, but I hope to meet you too, Taylor the Slayer. Ooh, cool name. Volverán a Uruguay. Volverán a Uruguay. Uruguay. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de ti físicamente e interior? Físicamente, no sé. No. Eso está raro, no sé. I don't know. Interior, lo que más me gusta son, mi sangre, ya. Regresa a Mérida, por favor. Mérida fue increíble, queremos regresar. Vuelve a Chile, te amo, vamos a estar en Chile mucho, vamos a tener como 2 conciertos más y Viña, así que 3 fechas más, así que las esperamos ahí. ¿Cuándo vienen a Puerto Rico? PR, queremos regresar a Puerto Rico. Las extrañamos muchísimo. Le mandamos mucha fuerza a toda esa gente que todavía sigue sin luz, sin electricidad. Los queremos mucho y queremos regresar. ¿Regresar a Miami? Sí, vamos a estar en Miami creo que como en 5 días. Creo que vamos a volver a Miami a terminar el disco. ¡Uy, el disco! Ya sale en marzo. No es estafa. Les vuelvo a decir, no es estafa. Marzo sale el disco. ¿Cuándo van a hacer otro concierto en Buenos Aires? ¿El hipódromo? Güey, neta, ¿nos prometes que vendrán el próximo año a Canadá? Me alegras, güey. Sí, neta. Ay, perdona a toda la gente que odia este sonido. A mí también, yo lo odio y lo estoy haciendo mucho. Voy a escupir mi chicle, perdón. Stretching. ¿Qué dice? ¿Crees que para el amor hay edad? ¿En verdad? No creo. I mean, I don't know. Hay mucha gente que son joven que salen con gente más grande. En verdad no importa. Bueno, si estamos exagerando, como si alguien tiene 15 y la persona 40, 35, pues ahí es un poco raro, ¿no? ¿Cuál es
tu canción favorita del disco? Del disco de primera cita para enamorarte. Pero del segundo disco, que solo son dos, pues mamita me gusta más hasta ahora. Pero vienen muchas canciones muy buenas. Humildemente, ¿no? ¿Saldrías con unas canciones de 14? Pues yo tengo 18. So, I don't know. Pero las quiero todas. A todas las canciones que de 12, 11, 10, 8, 9, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 16, 17 años. Las quiero muchísimo. No, las quiero mucho, mucho. Espero conocerlas a todas. Con una de 16, sí, 16, 15, 14, las quiero mucho. Joel, ¿cuándo vienen a Colombia? Los amo. El año que viene vamos a ir a Colombia. Joel, ¿te gusta venir a Villahermosa, Tabasco? ¿Te gustaría venir? Sí, me encantaría. Es muy hermoso Villahermosa. Hola, ¿por qué no avisaste nada? Recién me entero de que estás en YouNow. De hecho, sí avisé. Avisé en Twitter y en Instagram. Tal vez no viste. O tal vez no tienes mis notificaciones. Como on. Would you date 20-year-old? Yes, I would. Yes, I would. It's almost 3. What? It's almost 3 a.m. here? 3 a.m. Where do you live? Is that... Let me see. What time zone? Are you like in Australia or Japan? We're probably in one of those. ¿Cuándo vienen a Italia? El año que viene. How old... At what age would you date? I would date any age. I mean, I could start to date anyone, like, right now, like, at this age. But I'm really not even... I'm not looking for that right now. But that can't be controlled, because if I like someone, I like someone. But as of right now, I'm not looking for that. Tengo 17, préstame a Eric. Yo tengo 18. That's one age difference. ¿Harán firma de autógrafos con su nuevo disco? De seguro. Sí, eso es un sí, de seguro. Joel, sos mi foto de pantalla del celular. Te quiero. Te quiero. ¿Qué te gusta hacer más, gorros, sombreros o bandanas? Creo que bandanas, ¿no? Bandanas ya es como es parte de mí, yo creo. Aesthetic Joel says, Joel, why are you ignoring me? I'm sorry. I don't think I've seen you comment, that's why. ¿Qué edad tienen? Yo quiero ver sus edades. ¿Qué edad tienen? Me voy a cambiar el... ¿Qué edades tienen? Voy a grabar un snack porque tengo hambre. El room service todavía no llega. Oh, ahora vuelvo. Escriben sus edades. No tengo hablo, voy a tomarme esto. No sé si está rico, pero I'm gonna try it. Oh, está rico. It's good. Kind of tastes like, to all my English speaking people, kind of tastes like Capri Sun.
pretty good. So, ¿cuántos años tienes? Tienen 16, 19, de Puerto Rico. Valeria, 15, para ti 18, muy bien. 12, Linda, 18, 14, 17, 18, 15, 17, 18, 15, 18, 18, 18, 15, 16. ¿Qué más? Como que separó los comentarios. Puedes seguir hablando. Ok. Joder, cuando vieron a mi casa, la pregunta sería, ok, ¿no? 24, 12, 21, 13, 12, pero para ti 18. Um, 18, 18, 17, 18, 24, 13, 11, 24, 15, 15, 17, 21. Oye, las edades son muy variadas. Tienen como entre 12 a 24. 21, ya estoy viejita. ¿Cómo que viejita? No eres viejita. Ok. Este Junao le falta 20 y 22 minutos. Denle share a este Junao. Vamos a ver si puedo llegar a 3.500 personas. Ahora estamos a 3.000, casi 200 personas. Venezuela. Saludos, mi gente. Los quiero mucho. Sweden, saludos. Suiza, saludos. 16, me hago la legal por ti. Muy bien. 18. Ahora, cuéntenme si juegan PlayStation 4, PS4. Yo sí juego. Yo soy como un nerd en los juegos. No quiero decir que soy bueno, pero soy bueno. ¿Qué juegan? A ver si se puede hacer esto. The Sims is life. You've played The Sims? I played The Sims a long time ago. GTA, I played GTA. Subway Rush. I've never played that. Nunca juego Subway Rush. I love FIFA too. A mí me encanta FIFA. De hecho, yo viajaba con mi PS4, con mi PlayStation 4 y estábamos jugando en España. Y pues gané. Hicimos un tournament de FIFA. Y me encanta FIFA. A mis hermanos también le encanta FIFA. A Israel le encanta FIFA. A Manuel también. Ellos son muy apasionados por el fútbol. Igual que yo. Yo empecé a jugar fútbol cuando tenía 3 años. Extraño jugar fútbol. Pero ya casi voy a llegar a casa para jugar de todo con mi familia. Joel, do you have a stylist? No, I don't. I don't have a stylist. But for like music videos and for like TV shows, yeah. I mean, I think everyone does. But personal stylist, no. I dress myself up. ¿Por qué no usas Periscope? Es mejor. Wow, Periscope todavía existe. No sé. Se me había olvidado de Periscope. GTA, The Sims. Joder, no tienes calor, sácate la camisa. Ok. Tum, 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 tum. Mentira. Why don't you use Snapchat? You don't know why? Okay, I'm gonna be super sincere. Yo no uso Snapchat ya porque ya no tengo espacio en mi celular, ok? He tenido este celular por ya
2 años y medio. O sea, ya no tengo espacio para nada. A veces tengo que borrar WhatsApp. A veces tengo que borrar fotos. Tengo que borrar mensajes y toda la cosa. Por eso no tengo Snapchat. It's not because I don't want to use it, I just don't have space. Oh, okay. Me gustó el especial de Cincio en el canal Sony. Gracias. En verdad fue muy bueno. Lo vi. E hizo un buen trabajo Macarena con el video ese. Subes fotos en cuero, pero no te salga la camisa. Que me da pena. En fotos es algo diferente, pero en persona y en video no creo que lo haría. Joel, are y'all ever coming to Singapore? It's also like 3 a.m. here. I knew it had to be Asia. I want to go to Singapore. It's like one of the safest places in the world, right? I would love to go to Singapore. When are you coming to Dubai? What the heck? Someone from Dubai is writing. The guys and I always say that we want to go to Dubai. That's like one of the main places we want to visit since it's like super, super futuristic and like nice. Come to the Netherlands. I will go to the Netherlands, Jessica. Gucci gang, Gucci gang. Did you get a haircut? No, I didn't. I did not get a haircut. Well, actually, I did. No, I didn't. I just got to clean up. I got cleaned up right here in the back and right here. Who is the tallest of CNCO? The tallest of CNCO is Sadiel. And then after that, I think it's me. I think Chris. And then I don't know who else. ¿Te gusta jugar Mario Kart? Sí, me encanta. Creo que me voy a comprar el Nintendo Switch. Creo. Me gusta mucho. Lo jugué una vez con mi primo, creo. Y también con nuestro fotógrafo que se llama José. Lo he visto, no, todavía no he jugado, pero se ve muy divertido. ¿Habrá nuevo tour pronto? Como nuevo tour, aparte de Más Allá. Muy pronto no creo, porque todavía nos fal hace falta mucho más países que visitar. Muero ignorada, no te vas a morir ignorada, Manuela. G. Hagan meet and greet en Chile. ¿Sabes qué? Si hacen un tendencia como de un hashtag tendencia y se lo enseño a Renato o a alguien de nuestro equipo, de seguro lo pensarían. ¿Sabes que el presidente es CNC Honor Boy? ¿En serio? What the heck? Qué cool. ¿Pero de dónde? Faltan 15 minutos de este live. Do you talk to your mom every day? Yes, I do talk to my mom. I talk to my mom every day. I let her know everything. FaceTime sometimes. I talk to my brothers. I'm very close. I'm very close with my family. ¿Qué más me dicen? ¿Qué me dicen?
You think I'm watching you? I mean, do a British accent. All right, what did you guys do to celebrate 2 years? We stayed in the air, you know, we were traveling all day. So it was kind of, it's kind of weird. We didn't really celebrate it. I slept all day. And, yeah, my British accent sucks. It really sucks. When I was in acting, it was like 1,000 times better than this. But, yeah, whatever. You asked me to do this British accent. I'm not really doing it that great. I don't even know from which part of England or which part of the UK I'm doing it. but yeah, there you go. There's my British accent. Okay, I have 20%. Tengo 20% de batería. Voy a agarrar mi cargador. This is the dance I was saying I like. It's el baile que dije que me gusta. El de. Déjame conectar esto. Ahí está. Ahí está. All right. There it is, matey. Okay. Come to Sweden. I will go to Sweden. This Saturday is my birthday. Congratulations, Majo Medina. I hope you have a wonderful, wonderful birthday. Bless you and your family. Much love. Mwah. What's the most British thing you ate in the UK? I didn't really eat anything that I think like typical from London. We went to Sony and to Psycho, and they gave us a couple meals, but I remember one that's called Nando's. It was pretty good. And yeah. We didn't really eat nothing typical. I drank tea. ¿Dónde quieres pasar tu cumpleaños? Bueno, hay una diferencia en donde quiero pasarla y en donde voy a estar. Aunque va a ser bonito también pasarla en Chile, porque vamos a estar en Chile en mi cumpleaños. Pero quisiera estar en casa. No he estado en casa en mi cumpleaños por ya 3 años. 3 años no he estado en casa. Los últimos 3 años no he estado en casa por mi cumpleaños. Pero Chile me encanta, así que va a ser increíble. Mi cumpleaños lo voy a celebrar con ustedes. Y ya casi 19. Wow, qué rápido pasa el tiempo. Getting nose piercing, we're like right here. I don't know, I don't think so. Sorry. There's a ghost behind you? No, there's not. ¿Y Perú, Juanito? El próximo año. Okay. ¿Qué te gustaría que te regalan para tu cumpleaños? Mucho amor, muchos abrazos, muchos besos y ya no pido nada más. ¿Volvéis a España el 2018? En verdad yo no sé de España, no sé. No sé si vamos a volver, pero como siempre, queremos volver a todos los países que ya hemos visitado y a los países también que no hemos visitado. ¿Te gusta más tu nombre Joel o Joel? Como sea,
Me parece muy chistoso cuando dice Joel, pero me gusta. Joel, Joel. ¿Qué prefieres, fútbol o acampar? Oh, shoot, ese está difícil. Porque fútbol es una de mis pasiones más grandes. Yo diría mi pasión, la tercera pasión más grande que yo tengo. Primero es cantar, luego actuar, luego jugar fútbol. Pero acampar es algo muy bonito porque la puedo pasar con mi familia, con mi abuelita, con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis tías, mis primos. Pero con fútbol solo puedo jugar también con mis tíos, mis primos, mis hermanos. Pero eso es algo como, no sé, no se puede comparar. Tal vez si me preguntas qué prefiero, fútbol o baloncesto, pues diría fútbol. Perdona a toda la gente que son fanáticos. Que son fanáticas del fútbol, del baloncesto. Pero me gusta también el baloncesto. Último intento. ¿Te hubiera gustado ser futbolista? De hecho, sí. Desde los 3 años hasta los 12 años, yo siempre quería ser profesional de fútbol. Hasta los 14, creo. Porque 14 es cuando entré a la cosa de actuación. Y yo quería ser actor de los 14. Todavía quiero ser actor. Y cantante, yo sí quería ser cantante, pero yo sabía que era difícil. Pero después me di cuenta con mucha disciplina, con oportunidades, si se puede lograr. Pues ya soy cantante y es mi pasión. Amo lo que hago. Y mi mamá me acaba de textear. Lo voy a contestar en 7 minutos. Ok, en 6 minutos. Ya casi se acaba este live. What do you think you would be doing now if you were not in a band? Wow. I don't know. I don't know. I think I'd be right now. Like right now, literally, I'd probably be in my house. No, I wouldn't be at house. I'd be at school because I would want to study. I would want to go to university. I'd want to go to college. But I really don't see myself doing something else. Like ever since I was young, I've always had this image of me being in the industry, of me being in the entertainment industry. I've always loved it. And or the sports industry. But right now, wow, I don't know. So I'm really, really grateful for everything I have right now. Because I'm doing what I love. I get to travel the world. I get to meet so much people that support me in what I love to do. And yeah, I'm blessed, I could say. ¿Cuál es tu talla de ropa? ¿Qué es el...? Mitad de ropa, creo que soy mediano en casi todo. De camiseta soy mediano. Zapatos soy como 9.5. No sé cómo es en Argentina o en México. No sé cómo lo dicen. Creo que son de como... No sé cómo lo miden ustedes. Pero 9.5 en... 9.5 en Estados Unidos. Y pantalones soy 31-31. What would you study in college? I would study drama. Yeah, drama. I studied theater, but theater and film is different. Is different. I'd like to study both of them because I'm really interested in doing Broadway as well as movies. But I heard it's like a lot different, and now I actually know I know it's a lot different. I'd like to study that acting. I'm really, you guys probably don't know it, but like I'm into business too. I would like to do business. What else? Singing. I mean, music. Anything that has to do with music. Whenever I have the time to study that stuff, I will do it. Perdón. Alguien me preguntó algo en inglés. So, Bolivia Bay.
I love Bolivia. Se pasó muy rápido este live. De hecho, sí, pasó rapidísimo. Siento que fueron 20 minutos, ya casi es una hora. Faltan 3 minutos de este live. Ok. Bueno, 3 minutos, ya voy a voltear la cámara para hablarles. Ok, bueno, voy a hablar en inglés y español. Muchas gracias por este live. En 3.000 personas, 3.000, llegó como a 3.200 personas. Así que a toda esa gente que vio este live, les quiero mucho. No borren YouNow, porque voy a seguir haciendo YouNows. gracias por los comentarios. Traté de leer muchísimo comentarios, traté de leer todo que podía. Son muy lindas. Todas son comentarios muy lindos. Las quiero mucho. Voy a hacer un YouNow. Creo que voy a hacer otro YouNow durante estos días aquí en Argentina. Así que pendientes a las redes sociales. Mis redes sociales. Yeah, now in English. Thank you so much for coming and seeing this YouNow. Thank you for visiting my YouNow account. Thank you for watching. Thank you for commenting. Thank you for giving me coins and stuff. I don't even know how this thing works, to be honest. You guys are awesome. To all of our fans that speak English, we love you all so much. Thank you for your support. We hope to meet every single one of you. Yeah, I'm gonna do another YouNow during these days that we're staying here in Argentina. So you have to be, how do you say pendiente? ¿Cómo se dice pendiente en inglés? Ya se me olvidó. You have to look out for us on social media. Yeah. Las quiero mucho. Chao. Ya son, creo que faltan. ¿Cuánto falta? Falta un minuto. So voy a terminar leyendo comentarios. Stay tuned. That is the thing. Stay tuned. Pendientes, stay tuned. Oh my gosh. See? I'm speaking so much Spanish and I'm forgetting English. But it's cool because I get her Spanish. ¿Cuándo sigues a una fan en Instagram? Ya sigo a fans en Instagram. Sigo como a 6 fans, 7 fans en Instagram. Pero en Twitter sigo como 1,000 o más de 1,000 fans. Twitter es la plataforma, la red en donde sigo a muchas fans. Pero nada, ya es una hora oficialmente. Así que las quiero. I love you all so much. Thank you for watching this live. Mwah. I'm gonna go eat now. Bye. Mwah.